Ya lo ve usted, una mujer que ha triunfado en Jalisco, que interpreta con una voz envidiable y que podemos disfrutar de ella cada 10 de mayo, es Dina Buendía. Así que le damos la bienvenida en este estudio para que nos invite a esta participación especial que tendrá en el Teatro Galerías. Dina, como siempre, un gusto recibirte. Un placer ahora estar sí que, aquí. Buen día. Dina Buendía. Yo no puedo ser mala noche, no. Yo soy Dina Buendía y sí, mira, feliz de estar después de esta larguísima pausa, después de 2 años de que tuvimos que suspender esto que ya era una tradición. Desde el 2011 nos presentamos en algún teatro de la ciudad para festejar a las mamás. Pues por fin, después de esta larga pausa, venimos otra vez a chequear a las mamás, a las tías, a la cuñada, a la abuelita, a quien usted quiera, llévesela. Además que vamos a estar compartiendo el escenario con la rondalla Motivos, así es que no se lo puede perder. Este es un show totalmente diferente a lo que normalmente presentamos, música en vivo, porque estuvimos haciendo algunos trabajos, pero la pandemia no nos permitía hacer muchas cosas, entonces ahora sí vamos totalmente en vivo, mariachi, baile, llorar, todo vamos a tener ese día. Y se extraña, ¿no, Carlita? Después de esta pandemia, después de estos días de descanso, incluso años en los que no pudimos disfrutar de tu talento. Así es, mira, si tú te... Bueno, yo estoy empezando ahorita apenas a trabajar, pero si tú ves todos los eventos que ahorita hay, están a tope, la gente estaba ávida de festejar, de salir, de cantar, de gritar, y pues bueno, qué bueno que lo podemos hacer y qué bueno que las vamos a poder chiquear. No, y aparte elegiste una super fecha, 14 de mayo, súper buena hora, 20 horas, la verdad es un regalazo para la mamá, para la abuelita, como lo comentas, o sea, es una experiencia que no se interrumpe el 10, pero puedes vivir el fin de semana algo bonito, con música ranchera, que es lo que a ti te gusta realmente. Es lo que me ha mantenido aquí, a pesar de que no escogí el género. Ya tenemos 25 años cantando este bonito género. Y sí, va a haber de todo, les digo, va a haber orquesta, va a haber mariachi, y aparte el romanticismo de la rondalla Motivos, así es que no se la puede perder. Los precios súper accesibles y yo les recomiendo que vayan ya porque no quedan tantos boletos, así es que corre ya por sus boletos directamente en las taquillas del teatro o a través de Boletia. Oye, y justo eso, o sea, la poca cantidad de boletos habla de cómo la gente te extrañaba y de cómo estamos ávidos de concierto. ¿Cómo viviste tú este confinamiento, estos 2 años en los que pues el espectáculo estuvo dormido? Estuvo totalmente, fuimos los primeros que nos quitaron todo y fuimos los últimos que nos están dando permiso de hacer cosas. Fueron meses de mucha angustia. Al principio que oí que eran 6 sí. meses, dije, ay Dios, no la voy a leer, no voy a librar. Pero nos revientamos, entramos en las redes sociales, nos pusimos a hacer compartir escenario con algunos otros artistas y pues nos reinventamos. Ahora sí que nos reinventamos, sí nos desesperamos a veces, pero mira, Dios nunca aprieta pero no ahorca, ¿verdad? Claro. Entonces nunca nos dejó y aquí andamos. Y me imagino que como muchos artistas hiciste uso del streaming para sí, claro. hacer conciertos, pues ahora sí que privados y hasta la puerta de su hogar. Sí, hacíamos bohemias privadas. Yo soy muy anti redes sociales y tuvimos que entrar a las transmisiones en vivo, hacíamos nuestras bohemias todos los jueves y te digo así, nos pusimos a vender cubrebocas, bolsas, todo lo que se nos ocurriera. Entonces, pero aquí estamos, pero gracias a Dios. Pero qué placer, qué padre tenerte de regreso y este próximo 14 de mayo, recuérdanos en dónde vas a presentarte, desde qué hora, para poder disfrutarte. Claro que sí, 14 de mayo, Teatro Galerías, Dina Buendía, la voz más dulce de México y la rondalla Motivos, los esperamos a partir de las 8 de la noche, los boletos ya los puedes comprar directamente en las taquillas del teatro o a través del sistema Boletia, www.boletia.com. Carlita, tienes que llevar a tu mamá. Definitivamente no vamos a faltar este fin de semana, o sea, la verdad es que es un honor tenerte aquí y va a ser un honor también escucharte en vivo. ¿Y nos puedes regalar un poquito de tu voz aquí? No, porque es muy temprano. Ay, no te creas. No, no he vocalizado. No se crean. Pues hay una canción que nunca va a faltar en mis presentaciones y si no me matan, y dice, tú me heriste con tu desdén, te olvidaste que yo también tengo un corazón, y lo demás los espero en el Teatro Galerías este próximo sábado 14 de mayo, 8 de la noche. ¡Ay, qué bonito! Y tenemos que estar, ya nos dijiste y nos adelantabas que habrá muchísimas sorpresas, pero recuérdanos quiénes te estarán acompañando en este concierto. La rondalla Motivos, vamos a estar compartiendo escenario con rondalla Romanticismo, y nosotros con la banda Seca y con el mariachi vamos a estar cantando todos los éxitos que usted quiere escuchar. Mira, buen día, gracias, qué placer tenerte de vuelta y poder seguir disfrutando de tu música, que además está en todas las plataformas de,
de streaming. Así es, sacamos nuevo disco en pandemia, se llama justo Entre Bohemias y Pandemia, ya lo puede descargar de las plataformas digitales. Para que te aprendas las canciones, Carlita. Ya las traigo en la mente. Que lleves a tu mamá. Claro. Gracias, Dina. Gracias a ustedes. Gracias. Hacemos una pausa, quédese con nosotros, son las 9 de